Traje como no que no pega. A ver esto. ¡Pum! 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 ¡Oh, qué bonito! ¡Es precioso! Ah, ahora, en serio. Venga, vamos a ponernos en serio. A construir. Iba a decir a cocinar, ¿sabes? A cocinar me voy a poner yo. ¿Vale? Es muy bonito. No mucho, la verdad. No mucho, pero bueno, a mí me gusta. No sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy construyendo, pero algo haré. Algo estoy haciendo. Lo que no sé es exactamente el qué. Lo puedo poner aquí, pam, pam. ¿Para qué? No lo sé. Por poner algo, ¿sabes? Por poner algo en los laterales. Oye, pues todo guapo. Está quedando chulo. Espérate. Eso sí. Yo creo que esto lo pondría aquí. Ahí. Así. Como que está muy pegado, ¿sabes? Pum, 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 pum. Pum, pam, pam. Ahí está. Vamos, vamos. Pum, pum. Pum, he dicho. Pum, he dicho. Pum, he dicho. Pues ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Aquí voy a hacer una pared de 3. Hasta allá arriba mismo. Pum, pum. Oh, vamos, vamos, vamos. Esto va a quedar espectacular. Es muy bonito. A mí me está gustando. A mí me está gustando. Y eso es lo más importante. Uy, uy, lo he puesto mal. Lo he puesto mal. Ahí no va. Vale. Bueno, bueno. Esto, ese. Ahí no vas. Ahí no vas. Esto va a quedar genial, ¿eh? Esto va a quedar genial. Quien diga que no, miente. Mientes. Estás mintiendo. Se te ven los ojos. Se te ven la mirada. Tiene buena pinta. Las cosas como son. Tiene buena pinta. No tengo ni idea de lo que estoy construyendo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y esto. 1, 2, 3. Bueno, 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 bueno. Increíble. A ver. No, aquí arriba. Espérate. Vale, aquí. Ah, ya sé lo que hacer. Espérate. Esto lo quito. Esto lo quito. Y aquí voy a poner. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum. Y aquí. Pongo. Cristales, ¿sabes? Esto va a ser espectacular. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Qué te está pareciendo? Pum, pum, pum. No, uno más, uno más, uno más para arriba, lo siento. No, no me convence. No me convence. Ahí está. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué te está pareciendo? Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Las cosas como son. Ni tan mal. Dime. Dime. Set. Night. Ahí está, por favor. Vale, ahora. Y. Vale, espérate. Una columna más. Una columna más. Uy, espérate. Ahí está. Ahí está, ahí está. Qué pues, está chulo, eh. Fuera de cachondeo. Esto está bastante, bastante guay. Bastante, bastante guay. Espérate. Ahí, ahí. Mi idea sería hacer como una especie de ciudad. Vale. Vale, voy a hacer. Espérate. Uno, dos, tres. 4. Ahí está. 4, 4, 4. 4, 4, 4. Espérate. ¿Cuánto está? 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y en el 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te está pareciendo? Esto. ¿Esto cómo lo pongo? ¿En pilares o en? Claro.
No, así está bien, con ladrillos está bien, tú. Con ladrillos está bastante bien. Con ladrillos está bastante, bastante bien, tú. Las cosas como son. Las cosas como son, luego le pongo aunque sea unas columnas, ¿sabes? Y puede quedar bastante chulo. Por ahora, sí, está bien. Por cierto, ya lo decoraremos, ¿eh? Luego toca decorarlo. Luego toca decorarlo, pero por ahora primero construir el exterior. Construir el exterior. Vale, ahora hay que alargar esto, ¿vale? Alargar esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos esta pared. Fuera, fuera. 10 aquí, igual, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Llega? Aquí no. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Y ahora el suelo. Pues sí, los aldeanos los podríamos poner como que están vendiendo algo, ¿sabes? Como que están vendiendo cositas. ¿El qué? Pero algo podríamos hacer. Algo podríamos hacer. Y al lado del centro comercial podríamos poner un campo de fútbol, por ejemplo. ¿Sabes? La mente ya me está explotando. Me está explotando la mente. Increíble. Está con explosivos ahí. Está petando, está petando, está petando. Está petando. Está petando la mente. Espérate. Salta, salta, coloca los bloques. Coloca los bloques. Uy, 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 uy. Espérate. Como siempre, tengo que poner algún bloque mal. Como siempre, acabo poniendo bloques mal. No soy constructora especialista, pero ¿lo estás viendo? Mira, mira. Como siempre. Es que de verdad. Y aquí en la entrada podríamos poner algo como o algún recepcionista o algo así, ¿sabes? Ahora lo pongo en plan como. Bueno, no, en realidad los centros comerciales no hay. No hay recepcionista. Está el típico pesado que va detrás tuyo. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Y es cuando tú le dices que no quiero nada, pesado, que no quiero nada, que estoy mirando solo, estoy mirando. Cosa que antiguamente hacían mucho y ahora no tanto. Pero, bueno, ahora no lo sé, porque hace mucho tiempo que no voy, pero antiguamente iba uno detrás tuyo todo el rato. Vale, entiendo que sea su trabajo, ¿vale? Entiendo que sea su trabajo en plan, si necesitas algo, pues te lo pregunta, ¿no? ¿Necesitas algo? Claro, si te lo está preguntando todo el tiempo, le estás diciendo que no quieres nada, ¿a qué insiste? ¿Sabes? ¿A qué insiste? Como cuando vas a una tienda, vas a comprar algo y dices, ¿quieres más? No, no, ya está, suficiente. Y luego te lo vuelvo a preguntar. ¿Quieres algo más? No. ¿Quieres algo más? Que no quiero nada. Que no quiero nada más. Pesado. ¡Qué pesado! ¿No os ha pasado eso? ¿No os ha pasado? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Por lo menos eso aquí en España sí que pasa. En España sí que pasa eso. En otros países no sé cómo. Cómo irá la cosa, pero aquí sí que lo suelen hacer. Aquí sí lo suelen hacer. Aunque también te digo, depende del sitio, ¿eh? Depende del sitio donde vayas, te lo suelen preguntar o no. Yo creo que así está bien, ¿no? De ancho el cristal este, digo. Así está bien, ¿no? El ventanal. Vale, lo subo un poco más. Ahí está. Eso. No, 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 no quería poner eso. No quería poner eso. Quería poner esto. Quería poner esto. Quería poner esto de aquí. Los ladrillos. Los ladrillos de cuarzo. Los ladrillos de cuarzo. Pum, pam, pum, pum. Bueno. Increíble construcción. No soy experta, pero. Ya lo he dicho tropecientas veces. Es que no me. Pero es que es muy guay esto. Esto está muy guay. Esto está muy guay. ¿Quieres ponerlo bien? Gracias. Vamos. Pum, pam, pum, queda eso.
Si se te ocurre alguna idea de lo que puedo llegar a construir, dice, oye, construye esto, construye lo otro. Pues yo lo hago. Yo te voy a rellenar esto, ya que estoy. Y rellenarlo de cristales. De cristales, rellenemos esto. Rellenemos esto. Pam, pum. Pam, pum. Pum, pum, pum. Pum. Bueno, 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 pum. Pum, pum. Pum, he dicho. Pum, pum. Pum. Y pum. Bueno, bueno, bueno. Y ahora al otro lado. Y ahora al otro lado. ¿Has visto? Pues sí, si se te ocurre alguna construcción que quieras que haga. Oye, ¿por qué no pruebas a hacer un parking? ¿Por qué no pruebas a hacer esto o lo otro? Pues lo dices y yo lo hago. Perfecto, y se pone a llover. Ay, dime. Set. No, espérate. At. No. ¿Cómo se hace esto? Set. Day. No, espérate. Dime. Set. Die. No. Dime. ¿Cómo se hace para que no llueva? Dime. At. No, 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 no. ¿Cómo se hace esto? Espérate. Clear. Clear. No, 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 no. Vale. Mirando a ver las pestañas que tengo abiertas. Bajo. Dice. Ok, pulgares hacia arriba. Ahí, ahí, ahí. A ver si. En teoría tendría que saltar la alerta, ¿vale? En teoría, otra cosa es que lo haga o no. Ha saltado la alerta. ¿Y lo tengo puesto? Espérate, a ver si sale ahora. Espérate, a lo mejor tarda en salir. No, no ha salido. De hecho, ni ha sonado. Ni ha sonado. Estoy mirando, ¿eh? Ni ha sonado. Pero bueno, es igual. Gracias por el host. Pigman. SR Pigman guión bajo. Dice. Yo creo que no sé el pique uno temendo personas. ¿Por qué no te mando? Dice. ¿Tú qué? Oh my dog. SR Pigman guión bajo. Por lo del raid, dices. Dice. Mando. Por lo del raid. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Vale, espérate, esto lo voy a subir. Vale, subo. Esto va a ser un centro comercial. No sé cómo va a ser, de grande y tal, pero. Pero lo haremos. A ver, hay animales por ahí. Así que. Yo no quería que aparecieran animalitos. Bueno, han aparecido. Entonces, esta columna. A ver, fuera. ¡No la quites! ¡Shh! Yo sé lo que hago. Yo controlo. Yo controlo. Espérate. Fuera. Pam, 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 pam. Vale, y aquí. Así. Así. Así está bien. Entonces. No sé cómo hacer esto. Estoy intentando, pero. Salga o no es otra cosa. Vale. Tengo ahí una columna, ¿no? Espérate. Que la pongo aquí. También. Pum, pum. Y esto lo tengo que calcar en el otro lado, ¿eh? Lo tengo que calcar en el otro lado. Así que. Esto fuera, por favor. Así que esto va arriba. Esto puesto, creo que es a esa altura. Y es a esa altura, es hasta esa altura.
No sé cómo va a quedar, pero a ver. Vale. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, vale. Ahora esto hay que replicarlo. Aquí, otra vez está lloviendo. Qué pesado el tiempo. Me estás molestando todo el tiempo. Por favor, no me molestes. No molestes. Vale. Ahora. Esto va fuera. Esto de aquí. Esto. Vale. Teoría, lo estoy haciendo igual que en el otro lado. Queda. Fíjate cómo tiene. Uno, dos. Fíjate. A ver. Uno, dos. Vale, y en el tercero se pone eso. Uno, dos, y en el tercero se pone eso. Sí, ¿no? Fíjate, supuestamente la columna del medio. Vale, espérate. Sobresale, vale, ok. Sobresale. Entonces, quiere decir que tiene que ir aquí. Tiene que ir aquí. Aquí. Aquí tiene que ir. Ahí tiene que ir. Y esto aquí. Va quedando. Ni cómo va a quedar. Mi mente pinta que va a ver. Va a quedar bien. Vale. A ver. Este lado. ¿Vale? Y el otro lado tiene que dar igual, ¿eh? Tiene que quedar igual. Pero hay algo que me da a mí que falla. Y es el suelo. Es el suelo. ¿Vale? Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Es esto de aquí. Es esto. Es eso. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Vale, tengo que. Espérate. Yo esto. Vale, voy a hacer una cosa. Pum, pam. Pam. No, esto aquí. Entonces aquí pongo. Levanto muro. Levanto pared. No sé qué estoy haciendo, pero puede quedar. Vale. Levanto muro. Vale, quito estas dos de aquí. Una y dos. Pum, pam. Y levanto muro. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, pum. Hasta arriba del todo. Hasta arriba del todo. Hasta arriba del todo. Y. Hasta ahí. Bueno. Pedazo de estructura, tú. Pedazo de estructura. Increíble. Esto no sé cómo hacerlo. Ahí. ¿Sí? Vale, y ahora esto. No, espera. No sé cómo hacerlo. Pam. 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 Vale. Y aquí abajo sería. Bueno. Vale. Espectacular. Espectacular. A ver, ¿cómo queda? Visto desde lejos. Bueno. Me gusta el resultado que está teniendo. Me gusta el resultado que está teniendo. Al final creo que esto es como una especie de como edificio. Puede ser. Estoy haciendo. Pero algo es. Algo es. Uy, no, esto no es. Esto no es. Con ladrillos, por favor. A poder ser de ladrillo de cuarzo. Ladrillo de cuarzo. Por aquí. Y lo uno al otro lado. Vale, lo uno al otro extremo. Ahora mismo. Ahora mismo lo uno. Ahora lo mismo. Lo uno al otro extremo. ¿Está? Y esto lo junto. Bueno, está muy oscuro eso. Está muy oscuro. Está muy oscurito. Nada. No pasa absolutamente nada. Lo arreglaremos. No preocuparse. No preocuparse por ello.
¡Hala! Me he pasado tres pueblos. Puede ser una casa. Sí, puede ser una casa. Dime set. Ahí. Puede ser una casa. A ver. Lo que pasa es que, claro, un poco rara por fuera. Dentro. Es de esas cosas que por fuera lo ves y dices, feo. Pero luego entras y dices, oh, qué bonito. Pero ahora. Y ahora esto comunicará con la acera. Esta es la acera de la gente, ¿vale? Por donde pasearía la gente. Esto sería el bordillo, para que me entiendas, ¿vale? El bordillo de la calle. ¿Vale? El bordillo. Es el bordillo. El bordillo. Oh, y esto sigue para allá. ¿Vale? Sigue. Es el bordillo. Aunque... Vale, voy a hacer algo. El camino es de... 1, 2, 3, 4. Vale, es de 4. Es igual. Vale, y aquí iría la carretera, que sería esto de color negro. Bueno, vas a flipar. Aunque ya está flipando, ¿verdad? Aunque ya está flipando. Imagino que sí. Dime que sigo en directo. Vale, perfecto. Sigo en directo. Muy bien, así me gusta. Vale, entonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, aquí no. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale. Y todo alrededor de color negro. Vale, esto sería lo que sería la carretera, ¿vale? La carretera. No sé cómo va a quedar al final de toda esta ciudad, pero oye, yo por lo menos lo estoy intentando. Por lo menos lo estoy haciendo. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Pues este es el mío. Este es el mío. Mira esto, qué maravilla. Y esto es la acera. Es decir, por aquí voy a decir que pasan la gente. Los peatones. Aquí pasan los peatones. Hablando de peatones. Voy a hacer una... paso de cebra. Vale, ya está. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí mismo, ¿vale? Aquí. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a ampliar esto. Amplío. Déjame que amplíe esto. Vale. Ya te pongo. Dime, set. Ahí. Time say day. Pum, pum, pum. Vale, aquí. De color blanco. Esto, porque es el paso de peatones. Esto de color negro. Yo creo que así está bien. 3. Ahí. Así. Y esto, bueno, que está lloviendo. Esto puede poner. Pam. Vale. Voy a hacer esto. Pam, pam. Bueno. Increíble. Y ahora aquí. Vale, esto es el paso de cebra. Claro, pero si yo corto esto. Vale, voy a poner esto aquí. Pongo esto. Sí. ¿Vale? Conforme aunque aquí está el paso de cebra. Pues si fuera el vado ese de los coches, ¿vale? Ahí está. Vale, el paso de cebra. Bien. Aquí.
estoy mirando. Entonces aquí iría esto. No, porque quiero hacer dos carriles. Quiero hacer dos carriles. Entonces sería el negro iría por aquí, ¿vale? Y aquí en medio colocaría muros o algo. O esto, espérate. Esto, a ver. Espérate, si te pongo esto. No creo. ¿Sí? 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 Espérate. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces aquí, vaya, pongo una de estas, lo pongo aquí, no, esto queda fatal, a ver, la carretera va a seguir, entonces estoy mirando dónde construir el edificio. Lo haré aquí, ¿vale? Lo haré aquí mismo, donde estoy yo ahora. Pero quiero primero ampliar un poco más lo que sería la calle. Sofirst 20. Dice. Sofirst20 responde @hotmail.com. Vale, ese es mi correo electrónico, ¿vale? Para quien no tenga redes sociales, me puede escribir por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, del para bueno, recuerdo que por el chat, ¿vale? Y por los comentarios podéis poner, bueno, aportar, mejor dicho, podéis aportar ideas, ¿de acuerdo? Ideas. Podéis aportar ideitas. Ideitas que siempre van bien. Siempre van bien y se agradece. Bueno, la que está cayendo. Espérate. Por favor, gracias. Se agradecería bastante mucho. Demasiado, gracias. El tiempo ha despejado. Muy bien, así me gusta. Que me hagas caso. Esto de que en los directos y tal haya música de fondo le da otro toque. Me gusta mucho. Porque es que eso de que haya silencio, como que a mí no me... Cuando estoy haciendo directo, eso de que no tenga que estar escuchando algo, no me... Necesito escuchar algo, si no... No lo hago tranquila, ¿sabes? El directo. Pero con el resto de cosas necesito silencio. O sea, para estudiar, para leer, para el resto de cosas necesito silencio. Pero para hacer directo necesito música. ¿Por? Bueno. Pedazo de edificio. Pedazo de edificio. Haremos más, pero hoy es el comienzo de la ciudad. Lo que no sé es si puedo convertir esto en un mapa para vosotros. Eso es lo único que me tiene intrigada. ¿Alguien del chat o de los comentarios de YouTube puede decirme si... lo que estoy construyendo ahora mismo lo puedo convertir en un futuro en un servidor para vosotros o en un mapa para vosotros? Ponérmelo en el chat y en los comentarios para saberlo. Eso estaría bastante bien. Con permisos de que no podáis romper nada, ¿vale? Con permisos de que no podáis romper nada. En plan, crear como una especie de historia, ¿sabes? Eso se puede hacer. Me lo he ahí, por favor. Vas a verlo. Vamos, que ya terminamos este lado del edificio. Uy. Salta y vuela, por favor. Vuela.
Ya, aún te queda mucho. Me queda bastante. Me queda bastante. Las cosas como son. Pero oye, poquito a poquito. Oye, que en 3 horas. No veas lo que he avanzado. No veas lo que he avanzado. La linterna, por favor. A ver, no se llama linterna. Bueno, yo le llamo linterna de mar porque, mira. A ver, es lo mismo. Linterna marina, linterna de mar es lo mismo, ¿sabes? Por nada. No es por nada, ¿eh? No es por meterme con el lenguaje del Minecraft, pero linterna marina y linterna de mar es lo mismo. A ver si lo puedo. Vale, voy a unir esto de aquí. Si por lo menos ya podemos cerrar el edificio. Ya bastante. Poderlo cerrar ya. Que lo queremos ya sellar. ¿Verdad que sí? Por favor. ¡Ole! Bueno. Ahí estamos. Y ahora, aquí, y a esto. Lo primero, déjame que lo intente cerrar así. He puesto bloques aleatoriamente absurdos por ahí. Vamos a intentar cerrarlo, sellarlo por aquí también. Ya está. Sería la linterna marina. Vamos a ponerla. Vamos a seguir colocando el pilar este. Por favor. Vamos, que ya terminamos. Vale. Entonces, uno esto con esto. Aquí. Y esto va. Ahí. Perfecto. Perfectísimo. Vamos a colocar. A ver, déjame mirarlo desde aquí. ¿Va a ser el ático? Esto no está ni tan mal, ¿eh? No está ni tan mal. ¿Eh? A ver. Bueno. No sé por qué he hecho eso. Si en creativo no se muere nadie, porque está jugando en creativo y no pasa nada. No pasa absolutamente nada en creativo. No se muere el muñeco. No se muere el muñeco. No sé cómo. Voy a cerrar el techo. Voy a cerrarlo, el techo. Dime, set. Die, please. Gracias. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Voy a cerrar el techo. Tengo que cerrar el techo. Por lo menos. No, el techo yo como que ya me quedo tranquila de que ya he hecho una gran parte del edificio, ¿sabes? Oye, que mira todo lo que he hecho. Mira todo esto. Mira todo esto. Espectacular. Espectacular. Y lo que hay enfrente del edificio, la idea. Ha dicho, oye, ¿por qué no pones un museo? Dice, que viva. Hola, Owefon 45/X. Hola, ¿qué tal? Ángel, te mando un saludo. Por supuesto, un saludito a... Espérate, ahí estamos. Te mando un saludito a... Espérate. ¿Dónde está eso? Ahí. Ahí está. Mando un saludito a Owenfon 45/X. Ahí estamos. Dice. Llevas 1:30. En realidad no llevo 1 hora. Lo que pasa es que se me ha cortado. Owenfon y en el programa me sale. X. Sí, y compraron Stumble. Sí, y compraron Stumble. Ah, yo lo tengo gratuito, el Stumble. Yo llevo en realidad 3 horas y media. En realidad yo llevo 3 horas y media. Lo que pasa es que se me ha cortado, pero en el programa no me sale como desde cero, ¿sabes? No me sale el tiempo que veis vosotros. O sea que vosotros veis 1 hora.
Vale, pues que conste que llevo más, ¿eh? Llevo 3 horas y media. Llevo 3 horas y media. Lo digo para que lo sepas. Que por cierto, este directo, ¿vale? También lo tendrás subido a YouTube, ¿vale? ¿Vale? Que voy a dejártelo por aquí, ¿vale? Te dejo mi canal de YouTube. Ahí lo tienes, ¿vale? Y Nigrat, para quien no esté dice, suscrito, ahí lo viendo las tenéis. estrellas me puede seguir en mi canal de YouTube en el siguiente enlace. Vale, pues voy a quitar el bot que lee el chat. Porque como arriba y a la izquierda os puedo leer, pues me da igual quitar eso porque os puedo leer perfectamente. Vale, vamos a jugar Stumble Guys, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es? Espérate. ¿Qué es esto? ¿Torneo? No sé, no estoy preparada para hacer un torneo, ¿eh? Lo siento. Vale, jugar. Uy, le daba a jugar. Bueno, espérate. Cancelar. Grupo. Crear. Sin conexión. ¿Te has desconectado del juego? Nah. ¿En serio? Ahora. 50783. Repito. 50783. 783. Ya vi los nuevos vídeos, tío. Ole, muy bien, Donita. Muy bien, muy bien. Ahí está el código. Podéis uniros. 50783. Soy Pablo. Vale, ok. Lo repito. Última vez. 50783. ¿Vale? En 3, 2, 1, vamos a jugar. Vamos a jugar con Pablo. Juguemos con Pablo. ¿Se ve bien, chicos? ¿Se ve y se escucha bien todo? Dejármelo en el chat. Ahora, menos mal que puedo leer arriba a la izquierda. Porque depende del juego, si es en pantalla completa o no, pues os puedo leer, ¿vale? Y puedo leer las personas que hay. De hecho, hay 6 personas. Increíble, increíble. Recordad hacer el host. El host. ¿De acuerdo? Para compartir el directo. Vale. A ver, a ver, a ver. Sin empujar. Sin empujar. Bueno, yo voy a ir por ahí. Uy, uy, uy. Espérate. He perdido la práctica. He perdido práctica. He perdido práctica con el Stumble Guys este. Vale, cuidado. No me empujes, esqueleto, que te estoy viendo. Te estoy observando. Te estoy observando, esqueleto. Esqueleto, no me empujes. Sí, se ve bien el directo, vale. ¡Hala! ¡Perfecto! Me ha empujado el martillo. Y yo echándole la culpa al esqueleto. Rozando. ¡Ah! ¡Te has caído! Pero no hemos llegado. No hemos llegado al final. El karma. Eso se llama karma. Y le daba a salir. Porque soy tonta. Le daba a salir. ¿Eres un pingüino? No sé qué ha pasado. No sé qué. No. Ay, espérate. No, espera tú. Espera tú. Espera tú. Ay, Dios mío. Espérate. Ay, ay. Cuidado, cuidado que. Cuidado que esto resbala, ¿eh? Que verás tú que me como otra bola. Me como una bola. Pues no. Voy bien, voy bien, voy bien. Voy bien, voy bien, voy bien. No voy bien. No voy bien, iba bien, iba bien y no voy bien ahora. Espérate. ¿Vamos? ¿Lo conseguiré? ¿Lo conseguiré? ¿Lo conseguiré? Aquí, aquí, aquí. Estoy, estoy. Pablo, entra, entra, entra a la meta. Entra a la meta. ¿Dónde está Pablo? Where is the Pablo? Where is the Pablo? Ah, ahí estás. Muy bien, eso me gusta. Que hayas entrado. Qué chulo la skin. Mola, mola, mola. Ah, me agrada. Me gusta la skin esa. Está chulo. Está muy chuli. Muy chuli. Por cierto, si canjeáis puntos, ponerlo en el chat, ¿vale? Porque yo no me. Porque los puntos no salen en el. O sea, cuando canjeáis puntos,
ni el bot ni el chat, como ahora estoy viendo el chat, no salen, así que lo digo por eso, ¿vale? Lo digo por eso, vale, el de antes. Este creo que es el mapa de antes, ¿vale? Así que vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, he salido primera posición. Verás tú lo que duro. Verás tú lo que duro. Verás tú. Ay, Dios mío. Estoy esquivando. De momento estoy esquivando cosas. Estoy esquivando y no sé cómo. Estoy esquivando. Ay, Dios mío. Voy a sobrevivir. Perfecto. Perfecto. Ya no se me lleva un golpe. Menudo. Quítate. Quítate, señor alien. Ay, ay. Paso, que voy ardiendo. No sé por qué he dicho eso, las cosas como son, no sé por qué lo he dicho, pero si no me dejan pasar, les voy a prender fuego. Es lo que hay. Les voy a prender fuego. ¡Ay, Dios mío, de mi alma y de mi corazón! Pablo, ¿tú has conseguido pasar o no has conseguido? Espérate. Oh, no lo ha conseguido. Poco, perfecto. Mira, ahí se ve a mi muñeco. Se despide el muñeco. Traspase el sueño. Traspase. ¿Suelo? Traspase. ¿Cómo? Traspase el suelo. Ah, vale, ya lo he entendido, vale. Me he quedado pillada yo, ¿cómo? ¿Qué has dicho? Vale. ¿Qué crees, Sofi? Me conseguí el skin del oso polar en Stumble Guy. ¡Oh! ¡Grande! Vale, podéis jugar. Ahí está el código. 4215. Oh, no, espérate, que no sé leer. 42145. Repito. 42145. ¿Vale? Para quien no lo sepa, ¿vale? Date un momento. ¿Vale? Aquí está, he dicho varias veces, ¿vale? Pero no me hagas mucho caso. Aquí está mi canal de YouTube. Aquí está mi Twitter. Aquí está el Instagram. Y aquí está el Discord. Quiero reclama. Dame algo interesante. Dame algo interesante. ¿Te parece bien esta voz? Estamos... ¡Oh! Por fin me toca una increíblemente increíble. Un aplauso. Ay, Dios mío, espérate. Vamos. Uy. Me he comido una bola de nieve. Me he comido una bola de nieve. Estaba rica, pero no era mi estilo. No era mi estilo del gusto. Vamos, Donita, que te quedas detrás. Ay. No sé qué he hecho. Sacar clip de eso. No sé cómo he sobrevivido. ¿Vale? Ahí está. Entra, Pablo. Entra. Bueno. Recordad que podéis sacar clips. Podéis sacar clips. Así que... Adelante, chicos. Adelante. Vamos. ¿Se ve bien el directo, por cierto? ¿Se ve bien o se ve lagueado? Explicarme, explíquenme to me. Vale. Bueno. Está chulo la calabaza de Halloween. Y tengo una skin, ¿sabes? Por fin tengo una skin. Es un dinosaurio. Un dinosaurio T-Rex. Dinosaurio Rex. A ver. Venga. Y os quedáis como yo ahí esperando. Muy bien. Así me gusta que aprendáis de mí. Así me gusta que aprendáis. Qué miedo, miradlo. Bueno, tú imagínate que lo estoy haciendo, ¿vale? Ahí estamos de cháchara mientras los demás están avanzando, ¿sabes? Vale, venga, vamos. Yo creo que ahora ya podemos avanzar, ¿eh? Espérate un momento. Vale, vamos para allá. Venga. Ahí, de cháchara. Charlando con los seguidores mientras los demás van avanzando. ¡Epiquísimo! No sé qué ha pasado ahí. Se ha bugueado esto por la cara. Por la cara se ha bugueado. ¡Corre!
¡Corre que llegamos! ¡Corre que llegamos! ¡Ay que llego! ¡Ay que llego! ¡Llegué! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Entra! ¡Entra! Gracias. Estamos haciendo así con el micro. A ver si entramos o no. ¡Ay, señor, señor! Imaginamos menos. ¡Damos menos! ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? ¡Has ganado la partida! Que sí, ya he visto que ha ganado, Pablo. ¿Me puedes sacar de aquí, por favor? Gracias. Bueno, bueno. ¿Vale? Ahí está. Vale, bueno, este mapa, vale. ¡Uy! 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 No sé qué ha pasado ahí. No sé qué ha pasado, pero he sobrevivido. Vale, vamos para allá. Y solo pueden fallar 8 personas o clasificarse 8. Una de dos. Una de dos. Bueno, 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 bueno. Bueno del para bueno. Bueno del para bueno. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¡No! Me caí al agujero. Me caí en el agujero. No sé qué ha pasado ahí. No sé qué ha acontecido. Pero he sobrevivido ahí. He sobrevivido. Sobreviví. ¡Hala! Perfecto, muchas gracias por ayudarme. Muchas gracias por ayudarme. Me estoy quedando atascada en todos lados. ¡Dios! Menuda suerte. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eliminada. Eliminada. A ver quién queda de vosotros. Queda Pablo. ¡Ay, el osito panda! Queda el osito panda. El osito pandita. ¿Vale? 5, 9, 0... 4-2. Vale, Donita. A jugar. A jugar. Vamos para allá. Casi me como un mosquito. Casi me como un mosquito. O una mosca, no sé lo que era, pero era así, chiquitita. Chiquitita. Se me ha acercado. Y justo cuando he abierto la boca, ha hecho así. No sé qué ha pasado, pero he tenido. Casi me trago un bicho. Lo tenéis muy complicado. Pero que el ánimo no decaiga. Venga, vamos. Uf, uf, uf. Una bandera. No, dos. Ahí estás. El primero de todos. El primero de todos. ¿Es un oso o es un lobo? ¿Qué es eso? ¿Es un oso o es un lobo? Exactamente, ¿eso qué es? No tengo ni la más remota idea. No tengo ni idea de lo que es eso, pero... O sea, es que tiene pinta de oso polar, pero al mismo tiempo no. ¿Sabes? O sea, es una skin un poco extraña, pero mola. Es una skin rara, pero mola. Bien. ¿Dónde estás, por cierto? No te veo. Oh, no me lo creo, has perdido. Has perdido, ¿verdad? Te has caído. Te has caído, ¿verdad, Donita? O bueno, o te has perdido. No has llegado al final de la meta. Me morí. Vale, vale. Oh. Oh. Oh my god. Oh my god. No sé cómo he conseguido hacer eso. No me lo preguntes. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Bueno, 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 esto es espectacular ya, ¿eh? Esto ya es otro nivel, mira esto, mira esto. Estoy siendo aplastada por palos de estos. Vale. ¡Uy! ¡Ay! Espérate. ¡No me empujen! ¡Uy! Uy, uy, uy. No me lo creo. Oh, señor. Batalla perdida.
Batalla perdida. ¿Cuántos puntos tienes, Donida, por cierto, por curiosidad? ¿Cuántos puntos tienes? Cuéntame. ¿Reclamar? Y no puedo reclamar. Bueno, sí, esto. 50. Dios mío, de mi alma y de mi corazón. No me las voy a gastar. No me las pienso gastar. Premios gratuitos. No, 2 horas. Perfecto. En 2 horas. Aquí nada, ¿verdad? No me quiero gastar esto, ¿eh? No me lo quiero gastar. Por el momento no me lo quiero gastar. ¿Y los torneos? Déjame mirar. Déjame mirar los que hay. Yo soy nivel 15. ¿Veis? Solo hay 20 niveles. ¿De qué me hablas? ¿Hasta que he descubierto para qué es esto? ¿Y qué hay que hacer? ¡A mí no me peguéis! ¡Uy, cuidado! Espérate. ¡Uy, ay! ¡Uy, los bichos esos! ¡Ay, Dios mío! Vale. ¿Por qué vienen a por mí todos? ¡No lo entiendo! ¡Vienen a por mí los bichos! ¡Mira cómo me persiguen! ¡Mira cómo me persiguen! ¡Ay, Dios mío! Espérate. ¿Vale? Estoy sobreviviendo y no sé cómo. ¡No me preguntes cómo! ¡Estoy sobreviviendo! ¡Uy! ¡No, no! Me quedé eliminada. Mesja, / A... ha ganado la partida. Así que felicidades. Muchas, muchas felicidades. Y que cumplas muchos más. Ay, señor. No he ganado ninguna partida, ¿eh? Hasta el momento no he ganado ni una. Vale, y ahora quiero jugar yo solita. ¿Vale? Vale. Bueno, estuve ser. Este será. ¿Cómo? No entiendo. Cerca de la meta, ¿no? De conseguirlo, ¿te refieres? Sí, bueno. Vale, ahora voy a hacer unas partidas yo solita. Aquí, a ver. Cuidado. Cuidado con el barro. ¡Uy! Que se cae por el hueco. Sí, de la meta. No me he enterado. Saca clip de eso porque no me he enterado. No sé dónde estaba. Saca clip de eso porque no sé dónde estaba yo. Espérate. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy, cuidado con eso! Vale, voy a ir por la izquierda. ¡Uy! He caído por el hueco. Perfecto, no. No he llegado. Se ha quedado atascado el muñeco ahí. Se ha quedado atascado ahí el muñeco. ¿Reclamar? ¿Jugar? Por supuesto, claro que sí. Reclamamos y jugamos. Así somos nosotros. Vamos para allá. Uy, vale, espérate. No sé qué estoy haciendo, pero yo estoy tirando para adelante. Tirando para adelante. Bueno. Menudas esquivadas, chaval. Vale. Esto, ¿qué llego? ¿Y qué? Si es que somos profesionales.
somos muy profesionales jugando ya. Aunque no he ganado ninguna partida, pero somos ya profesionales casi. Por eso uso la palabra casi, ¿vale? Bueno, bueno, la de bailes que se marca la gente. La de bailes que se marca la gente. Uno en el suelo, el otro está así. Aquí cada uno lo que le da absolutamente la gana. Otra vez este mapa. Otra vez este mapa. ¿Por qué me ponéis este mapa? Bueno, vamos a ello. Vamos a ello. A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay! ¡Ay, señor Donita, Donita! Donita, Donita, te dejo de fondo. ¡Grande! Muchas gracias, Donita. Muchas, muchas gracias. Vale, sí, que era este parque porque... en el anterior estábamos en bancarrota, estábamos en números rojos. En este también, pero no tan exagerado, ¿vale? No tan exagerado. En curso, ¿vale? En el op, reciente. Vale, esto es lo que se está... Parque tiene problemas, lo que recibirán más visitantes, ¿ok? Un programa de televisión, ¿vale? Es Minilop. La atracción recibirá más clientes durante un tiempo, ¿vale? Minilop es esta de aquí, ¿vale? Esta. Que para que no lo sepas, como una montaña rusa, pero en mini, ¿sabes? En mini. Espérate, ¿cómo estaban los precios? ¿Cómo estaban los precios? Que no me acuerdo. A ver, el parque estaba a 10. Bueno, pues lo subimos a 20. ¿Qué te parece? Si la gente lo va a seguir pagando. Con tal... Bueno, he puesto 102. ¿Te imaginas que pongo 102? ¿Te imaginas que pongo 102 y la gente lo paga? Sería ser masoca, ¿eh? Eso es de ser masoca, pero muy fuerte. Vale, 20 euros. Yo creo que está bien. Esto... Neurito. Está bien. Neurito. Esta... También está bien un eurito. Esta... 2 euros... 30 vamos a meterle, va. 2,30. Al gravitatorio vamos a ponerle 4, ¿vale? Porque la gente lo va a pagar. La gente lo va a seguir pagando. La gente lo va a seguir pagando. 4. Además es un juego, no es la vida real, ¿sabes? A ver, abierta, ¿vale? Y este lo puse a 2. Vale, lo voy a poner a 2,10. ¿Y los lavabos a cuánto estaba, por cierto? ¡20! Bueno, pues te voy a cobrar 40 por ir a cagar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? ¿Te parece bien o no te parece bien? ¿Sin existencias? Vale, espérate. Transportista, señor, cuando usted llega... Cuando usted llegue, me avisa, ¿vale? ¿Qué le parece? Desde hace 6 minutos. Señor, cuando quiera, llega, ¿vale? No hay prisa. Voy a tener que contratar a otro transportista, ¿en serio? Voy a tener que contratar. Oh, o no me digas que no hay. Espérate. Claro, es que está. Vale, amigo mío, había que darte un toque de atención, ¿eh? Había que darte un toque de atención. Un toque de atención, ¿eh? Ahí lo tenéis. Repartiendo. Repartiendo la comida rica. Repartiendo la comidita. Vale, aquí vamos a poner como una especie de... ¿Cómo se dice? De placeta, ¿vale? Una especie de placita. Vale, y aquí falta una atracción. Tú, falta una atracción. ¿Cuál? Le podríamos poner una noria, ¿eh? Podríamos poner una noria. Espérate. Pongo... Yo no sé si ponerla aquí. Aquí está bien, ¿no? La noria. Estamos en las mismas. ¿Esto qué es? A ver, intensidad, medio. Náuseas, bajo. Coste aproximado. Igualmente se me sale de presupuesto. Me sale de presupuesto. ¿Y esto? Intensidad. Buah.
No. Una movidita. Una que digas, Dios, qué alegría. Qué energía te da esto. Qué energía te da esto. Emoción. Bah, una porquería. No es por nada, ¿eh? No es por nada, pero eso es una porquería. ¿Quién se va a subir ahí? Peque Montaña Rusa. Bonito nombre. A ver esta. Muy bajo. Es que para el presupuesto que tengo... Es que el presupuesto que tengo... A ver... Si me dan más beneficios... Es que estaría bien subir el precio de... parque... Pero claro... ¿A cuánto? ¿A cuánto? Emoción, alto. Intensidad, bajo. Náuseas, bajo. Sí, porque está alto el primero, pero estamos en las mismas. Emoción, medio. Por el momento no me interesa ninguna. Por el momento, a lo mejor más adelante sí, pero... Momento... Tenemos que esperar, yo creo, a que tengamos más beneficios, ¿eh? Yo creo que habría que subir la entrada a 30. Habría que subirlo. Hay que subir la entrada, chicos. Hay que subir la entrada. Y la cosa esta la voy a poner a 5. Y la gente lo va a seguir pagando igual. La gente lo va a seguir pagando igual. $5. Y esto lo vamos a poner a 3. Esto lo vamos a poner a 3. Ya verás que rápido sube todo. Ojo, no, a lo mejor la gente se va, ¿sabes? A ver. ¿Le he dado a velocidad rápida? No, ¿no hay beneficios o qué? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van de aquí? Espérate. Vale, hay gente que lo paga, ¿vale? Hay gente que lo paga. Vale, hay gente que se queda en la cola. Aquí también se quedan en la cola. Y se quedan en la cola. Y es que no hay. Vale. Sí está bien, ¿no? Tal como está puesto. Vale. Entonces la gente, en vez de ir aquí, también se puede venir aquí. Vale, ¿y esto cuesta? Vale, 1. Vale, ok. Cuesta 1. Vale, he puesto otra igual aquí porque no veas la de cola que hay ahí. La de cola que hay ahí. ¿Qué más? ¿Cuál más está triunfando? Aparte de esa. Aparte de esta, ¿cuál más está triunfando? La de las tazas. No viene nadie, perfecto. ¿Cómo que no pagas? ¿Por qué no pagas? Es 1 euro. No te va a costar nada, es 1 euro. La Noria, vaya éxito que tiene. Bueno, viene gente, tenemos tiempo, chicos, tenemos tiempo, todo poco a poco, todo poquito a poquito. A ver, vosotros lo estáis viendo los gastos que tengo. Espérate, te los voy a enseñar, espérate. Ahí está, espérate, un momento. Voy a quitar un momento la cam solo para que lo veas, ¿vale? Solo para que lo veas. Espérate. Ahí, ¿ves? Los gastos que son... tengo 4.000... Más de... Bueno, ahora tendré 5.000. ¿Vale? Tengo 5.000, así redondeando. Tenemos 5.000. Y con eso podemos hacer bastante. No mucho. Pero sí podemos hacer bastantes cositas interesantes. A ver. Llevo más. A ver, vosotros estáis viendo 4 horas de stream. Pero en realidad llevo 6 horas de directo. ¿De acuerdo? 6 horas de directazo. 6 horitas. A ver. Esta la está petando. Esta la está petando. Y porque está en la entrada, yo creo, ¿eh? Creo que es porque también está en la entrada. Habría que poner otra más intensa, tú. Hay que poner una potente. Y esa la pondría yo aquí. Lo que pasa es que, claro, necesitamos
a conducir en la investigación, ¿vale? Vale, vamos a ver la investigación esta. El globo. Verás tú la chorrada que va a ser. Verás tú la chorrada que será esa. Ah, no, que este es una de esto de... Voy a mirar aquí. Hay que poner algo. Hay que poner algo intenso. Hay que poner algo intenso, tú. Ah, es esto, ¿no? Tienda de globos. Coste máximo. Uf, espérate. Espérate. Estoy mirando a ver primero. Déjame primero a ver si aumento. Luego ya si eso. A niveles insospechados. Vale, la entrada son 30, ¿eh? La entrada son 30. Vale, estoy remontando. Estamos remontando, chicos. Estamos remontando. Vale. Una cosa arreglada, ¿vale? Tenemos una cosa arreglada. Que es haber descubierto esto y poner otra atracción igual al lado. Vale. Entonces, otra vez números rojos. Vale. ¿Qué es lo que falla? Estos dos ya te digo yo que no, ¿eh? Ya te digo yo que no falla eso. Es que claro, la noria... Yo creo que lo que falla es la noria, ¿eh? A mí que lo que falla es la noria. Que no es el punto fuerte, vamos a decirlo así. No es el punto fuerte porque no tiene esa intensidad. Nos gusta a todos, así que esto fuera. Esto va a ir fuera. Y esto también, ¿vale? Entonces, tenemos estas dos. Luego, esta de aquí, ¿vale? Luego tenemos, espérate, déjame recoger los caminos que no sirvan para nada. Así por lo menos ese dinero lo utilizamos para algo. Vale. Vale, lo llevo, por favor. Ahí está. Y vamos a poner... No sé qué poner, la verdad. La verdad es que no sé qué más poner. Yo creo que así está bien, ¿no? Vale, ahora. Necesitamos atracciones movidas, tú. A ver, espérate, voy a hacer una cosa. En vez de comercios... Atracciones movidas, ¿vale? Atracciones movidas. Y aquí... Montañas rusas, vamos a ir a atracciones de transporte, atracciones tranquilas, vale, lo dejo en montaña rusa, lo dejo en montaña rusa, ¿vale? Lo dejo en montaña rusa, a ver con qué nos sorprenden, vale, claro, sí, gravitatón. Vale, espérate, a ver cómo va ahora. A ver cómo va ahora. Ahora en teoría tendría que ir bien. Dime que ahora sí remontamos. Vale, la gente ya está empezando a hacer cola en el otro. Ya está empezando a hacer cola aquí. La gente está empezando a hacer cola aquí. Disponemos de pocas piezas de atracciones. La seguridad es resistente. Se resiente. Vale. Están haciendo cola en el otro lado porque ahí ven que la cola está llena, ¿vale? Entonces eso está remontando. Gracias a esto estamos comiendo. Espérate. Voy a subirlo. Voy a ponerlo a 2, ¿vale? Voy a ponerlo a 2. La gente lo va a seguir pagando. Ahora, ¿cómo vamos? Vale, estas dos las están petando. Las están petando tú. ¿Vale? Esto está subiendo. Eso está subiendo. Igual que los espectadores, que somos 5 personas. Increíble. Increíble. Vale, esto. Vale, es que claro. Vale, 1300, ¿eh? 1300, vale. Va subiendo, muy bien. Muy bien, así me gusta. Dios, Dios, que si. Vamos, que si sube. Vamos, que si sube. Fíjate. A ver aquí. Vale, la gente está entrando.
la gente está entrando y lo están pagando. ¿A cuánto está esta atracción, a ver si lo pienso? A 3, vale. Está bien el precio. Está bien el precio, a 3,50. 3,50 está bien. Pero no salga por ahí, señora, salga por el otro lado. No sabe por dónde salir la señora. Vale. Vale, pues voy a poner otra atracción, ¿eh? Y los científicos están a punto de inventar algo. De inventar algo. Las colas. Dios, las colas. Dios, las... Señora, que la cola está aquí. Ah, no, que no puede entrar porque está lleno. No puede entrar usted porque está lleno. Uf. Uf. Mira esto. Mira esto, mira esto, mira esto. Increíble. Espérate, para. Espérate. Voy a hacer otra. Tengo que poner otra. Tengo que poner otra. Tengo que poner otra atracción. Pero quiero poner una. Es que quiero poner esta. Quiero poner esa. Esa es diferente. Olla. Vale, espérate. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a quitar esta atracción. Vale, espérate. ¡No lo hagas! Sé lo que hago. Sé lo que hago. Sé lo que hago. Espérate. Ahí está. Quitamos esto. Quitamos esto. Esto. Y esto. Fuera, por favor. Vale, 5.000. 5.000, ¿vale? Quito todo esto, quito todo el camino, todo el pad. Y ahora lo reordeno todo, ¿vale? Vale, situación. Lo que nos está dando money es esto de aquí, ¿vale? Esto. Entonces, hay que hacer algo. Hay que poner otra atracción que llame la atención. Así que vamos a ponerla aquí enfrente. Y la vamos a poner. Vamos a poner esta de aquí. ¿Vale? Esta. Sí. Espérate que se me ha ido. Se me fue la atracción. Aquí está. No puedo ponerla. Perfecto. ¡Ay, Dios mío! Esta. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Ahí. Atracción. Ahí tienes la cola. Y ahí tienes la salida. ¿Vale? Y la entrada va a ser... de 3. De 3 euritos. 3 euritos. Y la salida va a ser por aquí. Pum. ¿Vale? Camino. Pum. Pum. No, espérate. Así. ¿Vale? Sí. Estoy viendo que va a petar. Por eso estoy haciendo la cola así tan larga. Pum, pum, pum. Poner. Podemos poner otra atracción. Ponemos. A ver. Una montaña rusa. Una montaña rusa. Montaña rusa. Montaña rusa. A ver. Puf, es que hay. Es que las de acero son más caras. Creo que las de acero son más caras. Espérate, a ver aquí arriba. Tenemos 2.000. Tenemos 2.000. A ver, mini montaña rusa. Mini lop. Uf. Medio. Bajo. Muy bajo. Uf, quita, quita. Entonces nada. Entonces nada. Olvídate. A ver ahora. A ver si remontamos. A ver si remontamos, por favor.
Vale, hasta que no suba por lo menos a 3000. Es que tiene que subir el presupuesto, ¿sabes? Tiene que subir. Vamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Es que la música anima el ambiente. Anima el ambiente y vamos a ver si hemos recuperado el dinerito o no. Mirando cita. Vamos a ver si hemos remontado. Vale, estamos en ello.